tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo desde Hawái, Kona, The Big Island, como le llaman a la isla principal aquí en Hawái. Y hemos venido hasta acá para probar la quinta generación de la Honda Odyssey. Bueno, a pesar de que el segmento de las minivans ha estado perdiendo mucho terreno con las SUVs, las crossovers, este modelo, la Odyssey, sigue siendo muy importante para Honda y bueno, para los fabricantes que todavía tienen modelos disponibles, como es la Toyota Sienna, la Nissan Quest y la Chrysler Pacifica principalmente. Todavía el segmento vende alrededor de 500,000 de unidades al año y Honda, de este en particular, vende alrededor de 10,000 mensuales, así que no es nada desdeñable desde el punto de vista de ventas. Modelo muy importante y por eso es que Honda sigue desarrollando nuevas tecnologías, sigue mejorando el diseño y sigue agregando sistemas de conveniencia para las familias. Principalmente este es un vehículo obviamente para familias. Y empecemos a hablar un poco sobre el diseño exterior. Estos vehículos cuadrados con digamos una caja con ruedas que eran las minivans de hace 15, 20, 25 años tal vez, y que algunas, sobre todo las madres de familia que se negaban a ser soccer moms, empezaron a dejarlas por las SUVs precisamente porque el diseño no era nada atractivo. Ahora, si lo vemos por fuera, es un diseño muy moderno, con líneas muy finas, muy bien definidas. Y por ejemplo, tiene el detalle del riel que va entre la ventanilla trasera de la tercera fila y el panel inferior. Realmente es invisible, así que han puesto gran atención en todos los detalles para este vehículo. Tiene capacidad hasta para 8 personas, dependiendo de la configuración de la segunda fila de asientos. Que aquí, como la están viendo, en este momento pareciera que es una banca completa, pero voy a hacer algo aquí rápidamente para que vean lo rápido que es transformarla. Está un simple movimiento y ya la configuración de los asientos quedó. Vamos a cerrar la puerta primero, la puerta lateral, que se pueden hacer desde este botón aquí al lado del panel central. Así que, como decía, ya quedó el espacio liberado en el medio, lo cual ese sistema de asientos deslizables es muy conveniente, porque cuando se necesita tener, por ejemplo, un asiento de bebé en la parte trasera, se puede mover muy fácilmente hacia los lados para permitir el acceso de los pasajeros a la tercera fila de asientos. Tiene, por supuesto, una gran cantidad de espacio. Todavía tiene espacio adicional detrás de la tercera fila de asientos, y si es necesario se pueden abatir por completo y estos asientos de la segunda fila se pueden quitar o remover del vehículo para tener una superficie de carga muy amplia para esos días que quizás se necesita ir a un Home Depot, a una tienda de estas donde te venden todo en grandes volúmenes, y puede entrar aquí fácilmente. Además, esta Honda Odyssey 2018 tiene un nuevo tren motor, el V6, que es el caballo de batalla, digamos, de Honda para la Pilot, para la Ridgeline. También está en este modelo, y aquí tiene 280 caballos de fuerza, que son 32 más de lo que tiene la versión anterior. Sin embargo, todavía es más eficiente y tiene dos opciones de transmisión, una de 9 velocidades y una de 10 velocidades. Obviamente la de 10 permite la entrega de poder de forma más suave, más continua y más precisa cuando uno necesita, cuando pisa el acelerador y va cambiando, ya sea hacia abajo o hacia arriba. También te ofrece todo el poder del motor de la manera más precisa. Además, tiene aquí atrás del volante los paddle shifters para hacer los cambios. Y aquí en Hawái la hemos manejado ya durante más de 200 millas. Esta isla de Kona es muy grande, obviamente Big Island, la más grande de todas. Hemos ido por cualquier cantidad de diferentes tipos de terrenos, diferentes tipos de carreteras con elevación, con curvas. Aquí en Kona hay 11 de los 13 ecosistemas que hay en el mundo. El principal que vemos en esta parte de la isla es el de roca volcánica, terrenos de roca de lava seca y
hizo erupción de algún volcán hace más de 200, 300 años y ahora se ha convertido ya en parte del paisaje aquí en Kona. En este lado de la isla, por ejemplo, llueve solamente 10 pulgadas al año y del otro lado, donde está la cordillera, las montañas más altas, que son hasta 13.000 pies de altura, donde hubo nieve hasta hace apenas un par de semanas y estamos ya en mayo. Del otro lado de esa cordillera hay 200 pulgadas de lluvia al año, con lo cual hay un bosque tropical y, como dije, muchos cambios de superficie, de carreteras por donde manejamos, y la verdad que la Odyssey se ha comportado de una manera realmente excepcional. Es mucho más silenciosa que la generación anterior. Uno de los primeros comentarios que he recibido de algunos dueños de Odysseys anteriores es que el ruido en la cabina era demasiado fuerte. Aquí han utilizado una gran cantidad de adhesivo sintético, mucho ultra fuerte, y además una espuma que han incorporado dentro de los huecos de la estructura metálica para aislar todos los ruidos exteriores, y la verdad que la reducción del ruido exterior es sustancialmente mejor. La experiencia de manejo como tal es muy cómoda, no se siente ser un vehículo tan grande. Desde la posición del conductor uno tiene control absolutamente de todo, los espejos de retrovisores están muy bien diseñados, son suficientemente grandes para poder ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y los asientos de la tercera fila, que tienen ese apoyacabezas en la parte trasera y que vemos desde aquí, se pueden bajar cuando no tengamos pasajeros allá atrás, y la visibilidad es perfecta. Este es el modelo más equipado de todos y tiene este sunroof, asientos de piel y absolutamente toda la tecnología más moderna de comunicación, seguridad, entretenimiento y hasta conectividad, porque este vehículo tiene conectividad Wi-Fi, que lo hemos estado aprovechando aquí. Hubo un concurso de fotografía durante el test drive que hicimos aquí y estuvimos subiendo fotos a Instagram en todo momento a través del servicio de Wi-Fi que tiene el vehículo. Además, la tecnología de infoentretenimiento tiene una app desarrollada por Honda, con la cual se pueden controlar las funciones del vehículo a través de un teléfono, que también tiene una superficie de carga inalámbrica. Al ser un vehículo para familias, el sistema de infoentretenimiento también es muy avanzado. Tiene posibilidad de reproducir películas, que aquí nos han dado algunas de ellas. Obviamente esto es para familias, para los niños. Tiene aquí incluso su espacio específico para guardar las películas. Así que Honda ha pensado en todo para esta nueva generación de la Odyssey 2018. Además del cargador inalámbrico que tiene aquí para teléfonos como este Samsung, también tiene, por supuesto, puestos USB y un conector de toma corriente de 110, similar al que tenemos en casa, con lo cual se puede cargar cualquier otro tipo de dispositivos a través de los cables normalmente. Este sistema de infoentretenimiento es realmente algo espectacular. Esta pantalla del sistema de infoentretenimiento tiene 8 pulgadas en la superficie, que es de la pantalla como tal. El marco, por supuesto, le da una impresión de ser un poco más grande. Y realmente funciona como estamos acostumbrados a usar un teléfono celular, una tableta. Se puede hacer zoom in, zoom out con los dedos. Se puede mover todos los iconos de las funciones que tenemos aquí, se pueden personalizar como uno los quiera poner, exactamente de la misma manera. Aquí la función está deshabilitada mientras estamos manejando, pero voy a parar un momento para demostrarles cómo es que funciona cuando quieres mover los iconos y personalizarlos de la forma más útil para ti. Vamos a buscar un espacio aquí al lado de la entrada al hotel donde nos hemos estado quedando aquí en Hawái. Esto lo vamos a poner en parking y ahora sí podemos ver. Por ejemplo, aquí tienes 8 iconos y si tú quieres mover uno de ellos a cualquier otro lugar,
simplemente presionas con el dedo y lo puedes mover de cualquier forma. Tiene estas tres funciones acá arriba, que si uno quiere que sea esa una de las principales que vamos a usar todo el tiempo, la podemos tener aquí. Y una de las grandes novedades que tiene es este sistema que se llama Cabin Watch. Y aquí podemos ver, además de que la pantalla se puede, como dije antes, se puede usar de la misma manera que estamos acostumbrados a usar un teléfono celular, una tableta, haciendo zooming simplemente con los dedos. Esto nos permite estar en constante vigilancia, digamos, de los pasajeros. Los padres que tienen niños lo entenderán lo útil que puede ser eso. Y además de poder ser utilizada con la luz natural del día, tiene sistema de cámara infrarroja, con lo cual en la noche no hay necesidad de prender las luces para poder ver lo que está sucediendo en la parte trasera. También tiene una parte de este sistema que nos permite comunicarnos a través de los parlantes del sistema de audio, hablar y que la voz se amplifique para que llegue sin ningún problema a la parte trasera. E incluso cuando están usando los auriculares también es posible comunicarse a través de, o sea, toma el sonido de la voz e interrumpe, digamos, la película, lo que esté viendo, tal como sucede en los aviones cuando estamos viendo o utilizando los sistemas de entretenimiento en los aviones. Además del rediseño de la pantalla principal del sistema de infoentretenimiento, todo el panel frontal y el volante han sido rediseñados para este 2018. La pantalla al frente del volante con todos los instrumentos también es de gran utilidad, tiene una gran cantidad de información y nos permite tener en estas dos pantallas, muy cerca aquí de todos los controles, estar al tanto de todo lo que sucede con el vehículo. Realmente espectacular lo que ha hecho Honda con esta nueva minivan Odyssey 2018, y con estas grandes novedades seguramente va a seguir siendo líder en el segmento de las minivans. Vamos a terminar nuestro test drive aquí en Hawái y realmente lo hemos disfrutado. El clima es muy similar al de Miami, por ejemplo, donde llueve unos minutos, sale el sol, ahora hay nubes, pero el clima es muy agradable aquí. Siempre hay una brisa del mar que nos permite refrescarnos muy, muy rápidamente, y de verdad que se disfruta mucho la estancia en la isla The Big Island aquí en Hawái. Así que eso es todo aquí desde Hawái con la Honda Odyssey 2018. Y si la Chrysler Pacifica ganó el premio al vehículo utilitario del año este enero pasado en Detroit, esta Honda Odyssey es un candidato muy fuerte para llevarse ese premio. Y sería el tercer año consecutivo que Honda logra uno de estos premios, porque hace 2 años se llevó el auto del año con el Civic. Este año se llevó la pickup del año con la Honda Ridgeline. Y así que este año, 2017, tiene muy buenas posibilidades de llevarse el premio con esta nueva Honda Odyssey 2018. Así que me despido, voy a seguir disfrutando aquí de las playas y el clima espectacular de Kona en Hawái. Hasta la próxima.